La primera incursión que tuve ahí en la escultura, que creo que fue en la escuela técnica, de hecho en soldadura, creo que lo primero que hice fue un muñequito, aprendiendo a soldar cuando se iba profesora. Pero bueno, ahí yo creo que es en la escuela técnica donde aprendo a soldar, a usar muchas herramientas. Terminé la escuela técnica y al toque, sin saber muy bien qué hacer, mis amigos, mi familia, me acuerdo de mi vieja, muchos me empezaron a decir, che, ¿por qué no probás a vos que te gusta? Pues siempre en mi casa siempre dibujé, pinté, laburé con arcilla, plastilina, es como, pero muy mío, así, de que me gustaba. Y de casi ni saber, porque te digo, no conocía el arte. Como concepto. Como, claro, tal cual. Como. Y bueno, les hice caso, me inscribí ahí en la Escuela de Bellas Artes, empecé una tecnicatura que era más talleres, y ahí se me abrió todo un panorama que no conocía y que lo fui enchufando con lo técnico. De hecho, el primer año me costó bastante despegarme de lo técnico y era como todo muy estructurado, yo notaba, y después en los siguientes años es como me pude soltar un poco más. Contame un poco el momento en que vos te sentás a armar un laburo. Decís, comienza tu trabajo quizás cuando vas por la calle y vas levantando piezas que te parecen interesantes y ya empezás seguramente a visualizar. Contanos un poco cómo es el momento en el que te sentás a laburar. Sí, no, a veces me pasa eso que me decís vos, que aparece una pieza, que la veo y al toque tú, esto es la gamba de, qué sé yo, un caballo. Lo que sea. Y ahí al toque, bueno, empiezo a buscar más piezas. Ya me armé el taller con un stock bastante interesante. Pero antes era más o menos así, encontrar la pieza, después bocetar mucho con la compu, buscar fotos, videos, imágenes y sentarse a dibujar, bocetar, buscar la morfología, el movimiento. Me gusta tratar de captar eso también en el animal, en la postura, el movimiento. Llevan sus meses terminar cada escultura, hasta del principio al fin, mínimamente 3 meses, una escultura mediana y metiéndole casi. Porque hasta que aparezcan las piezas, y muchas veces también cambio, empiezo algo y. O hay veces que sueldo todo un día completo y al otro día vuelvo, miro la obra y digo, ¿qué es esto? Lo desarmo todo, es como. Pero bueno, siempre por suerte, cuando termino. Quedo satisfecho, si no, hay algunas cosas todavía ahí tiradas medias, pero sin terminar o. Si no te convence, no las sacás del taller. Y no, sí, no, es algo ahí. Cuando empecé, digamos, a laburar de a poquito, primero estaba en mi casa y estaba este espacio que es un vivero, que estaba ahí medio, ahí como un depósito, era un gran depósito de mi viejo y bueno, me armé en este espacito chiquitito el taller y empecé a laburar y acá empecé a traer chatarra, me traje mis herramientas y estando también las plantas, empecé como a meter un poco más en ese mundo, a regarlas bastante. Me hice un curso de jardinería para aprender un poco más
y como que me armé todo un espacio entre las plantas y entonces estoy en el taller, un poco en las plantas, riego, multiplico plantas también, siembro, qué sé yo, es ahí. Cuando me canso mucho también de estar soldando, me vuelco mucho para aquel otro lado y es... Venís trabajando en series, decís, has logrado hacer algunas series interesantes. Contanos un poco sobre la temática de cada una de esas. Sí, no, la primera serie que laburé fue de insectos. También empezaron a aparecer piezas que me llevaban a insectos. Y laburé, trabajé de todos insectos a una escala, un tamaño, no sé qué tamaño, qué escala será exactamente, pero un tamaño mucho más grande. Porque los animales sí, los estoy trabajando todos a escala... Casi real. Uno, sí, a escala real. Cambio los insectos, no, ya laburé de tamaño mucho más grande. También, mucho que veía por acá, desde arañas, libélulas, mantis, chaquetas amarillas, hormigas, todos insectos que estoy en contacto, digamos. Y la última serie que hice, puse con un amigo en la sala del Triángulo, ahí en la Conrado, y también estaba laburando con las aves y se me ocurrió preparar una serie de aves de acá, de la Patagonia, y también hice un cóndor, unos búhos, garzas, no sé, muchos animales que también veo en el río. Ese fue el disparador, de hecho, para hacer la serie de aves, de bajar en la canoa por el río ya hace unos años y ver la cantidad y variedad de aves que hay es como... Y me gustó también mostrar un poco la fauna de acá, de la zona. De hecho, me ha escrito mucha gente como hablándome del tema, che, qué bueno. Me han mandado listas de animales en peligro de extinción de acá, de la zona, como también para laburar. Trabajos está basado en... es un gato y es el que representa el gato negro que se encontró en el anfiteatro, este espacio recuperado de acá en Neuquén. Contame cómo llegás a esa construcción. Y eso me propusieron ahí la gente en ese momento, era el CABA, el grupo de personas que se había... que yo también estaba ahí metido. Cuando pasó lo del anfi, fuimos ahí a paliar. Me acuerdo que también soldaba las palas yo de vez en cuando. Y a medida que fueron apareciendo clavos, fierros, yo ya los iba mirando algunas piezas bastante interesantes, laburo con clavos, y yo, ah, mirá, che, qué bueno, che, si las tiran, en un momento se armó, como un, era el museo, porque sacaron muchos fierros de todo tipo, rieles, clavos, todo ferroviario. Las piezas estaban ultra oxidadas, mal, mal. Primero martillo, limpiando las piezas. Y ahí quedó, lo bueno que tiene es eso, que... El 80, el 90% de las piezas son todas piezas recuperadas de ahí, sacadas del anfi, de los escombros. Del pozo ese, sí, sí, terrible. Y de los trabajos que tenés hecho, aparte de este, que decimos que es importante, ¿hay algún trabajo en particular que te sea importante? Como en el 2009 creo que fue, participé con un estudio de arquitectura en Casa Foa, que se hizo en el hipódromo de Palermo, y hice unos caballos de turf, que también fue todo como un laburo a una escala que nunca había trabajado, como que fue una apuesta, que me lo propusieron, ¿te animás? Y tuve ahí que sí, que no, y me animé, y salió, estuvo en Casa Foa, y de hecho el hipódromo compró el espacio y quedaron y están... Los tres caballos ahí en el hipódromo de Palermo, que es wow, como... No sé, está bueno.
¿Cómo comenzás vos a usar la chatarra para tus trabajos? Exactamente no sabría decirte, pero apareció ahí también. Somos de una familia así, que viste, nos gusta juntar todo, reciclar o arreglar, o no sé. Por eso siempre estuve también muy con las manos en las herramientas. En la casa de mis viejos hay un tallercito y siempre se rompe algo. Y la chatarra también. Por ahí voy por la calle y veo una pieza medio oxidada, pero interesante, o que le puedo llegar a encontrar algún uso. O alguna silla rota, que digo, esa silla por ahí si la arreglo. Y no sé, va más o menos por ahí. Es también el tema del reciclaje, de volverlo a arreglar, de reutilizar las cosas. La etapa que siento que estoy ahora es mucho más de crecimiento y de, ¿cómo es? Como más de estudio. Es como que estoy en la búsqueda todavía, viendo proporciones, para después, por ahí tengo ideas de ya empezar a tirarme más por ahí a un lugar más fantástico o algo. Pero por el momento veo que estoy ahí estudiando, viendo, chusmeando por dónde va bien la cosa para poder lograr algo capaz un poco más interesante. In a trap place.